El día de hoy voy a explicar un funcionamiento de un seguidor de línea en Proteus. ¿Qué tiene de diferente a los demás seguidores de línea? En que nosotros vamos a simular este seguidor de línea, pero no vamos a hacerlo físicamente, sino aquí, en la interfaz. Y una vez que probemos la interfaz, debería funcionarnos correctamente en la vida real o aún mejor, porque debido ya sabemos a que las simulaciones a veces pierden algunos factores importantes y son bien ideales. No es como en la vida real porque tenemos algunos factores, o hasta puede ser mejor acá en la simulación, ya eso depende de cada quien, cómo se construya. ¿Qué tiene de diferente este video a los demás? Y es que no vamos a ver cómo se construye solamente, sino que la parte más fundamental es la interfaz gráfica que tiene Proteus en este momento. Este seguidor de línea, todos lo podemos contener en Proteus, yo no lo he hecho ni lo he desarrollado, ya viene en Proteus. Y en la parte de adelante lo que podemos ver es un ultrasónico, y aquí tenemos tres sensores para los que distinguen a la línea, que vendrían siendo un CNI-70 o cualquier otro ultrasónico que conozca. Aquí tenemos unas entradas PWM que vendrían siendo las que controlan la velocidad. En ensamblador todavía no se ha visto PWM, por eso hemos usado Arduino, debido a que es un poco más fácil de controlar. Se llama modulación por ancho de pulso. Aquí tenemos las llantas. Si nosotros, y estas llantas funcionan solamente con pulsos. Si nosotros enviamos pulsos no más de 5 voltios o un alto o un 1 en binario, el robot lo que va a hacer es ir hacia adelante o ir hacia atrás. Por ahora no le voy a dar a la simulación, sino que voy a mencionar de dónde he sacado este robot, y está en File, Proyectos de ejemplo. Vamos a bajar y vamos a darle aquí en diseños de Arduino visuales. Vamos a bajar y aquí tenemos Follow the Avoid. Le vamos a abrir, y una vez que abra este programa o este ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos un robot y aquí un microcontrolador en esa parte. Yo no tengo el microcontrolador porque yo lo usé, borré el microcontrolador y guardé. Es por eso que solo tengo este robot. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle clic derecho, seleccionamos todo el objeto y copiar clipboard. Después vamos y lo pegamos en un nuevo proyecto. En mi caso ya lo tengo aquí. Aquí tenemos nuestra simulación. Y bueno, vamos a ver un ejemplo breve en Arduino de cómo lo voy a hacer. Voy a hacer que funcione este seguidor de línea y le damos simular. Entonces, aquí tenemos la configuración de los pines. Entonces, define en Arduino vendría siendo defíname llanta izquierda adelante como el pin 7. Como podemos ver en la simulación, el pin 7 es llanta izquierda adelante. Entonces, aquí solo le estoy dando los nombres a los pines, como lo haríamos en cualquier. Bueno, aquí en esta parte solo estamos bautizándolos, digámoslo de esa manera. Aquí estamos diciendo sensor izquierdo, sensor central y sensor derecho van a ser 13, 12 y 11. Obviamente, estos pines tendrán que ser 13, 12 y 11, tendrán que ser entradas. Aquí tenemos unas variables que vamos a usar: velocidad, estabilizador, centraliza. Algunas de esas variables no vamos a usar debido a que yo estaba ensayando algunas cosas como se debería hacer. Aquí tenemos PWM izquierdo y PWM derecho, que básicamente sí lo vamos a usar, y vendría siendo el pin 10 y el pin 9. Aquí tenemos el setup. Estas configuraciones vendrían siendo para el sensor ultrasónico, que en este momento no lo voy a hacer funcionar. Y aquí tenemos las llantas como salidas. Entonces, como acordémonos que anteriormente bautizamos a cada pin con un nombre, entonces en este momento le estamos diciendo, vea, a la llanta izquierda adelante, que era el pin 13, configúrelo como salida. Aquí tenemos pin mode, SI central, SC central, SI izquierda, SC central y SC derecha como entrada. Esta vendría siendo entrada de los sensores. Aquí les puse nombres a cada uno. Y aquí tenemos la configuración del PWM, que básicamente, claro, sería de salida. Una comunicación serial que la podemos borrar porque no la vamos a usar. Tenemos el void loop y desde aquí empieza nuestro código. Entonces, aquí es fácil decirle. Entonces, le estamos diciendo una variable nueva que se va a llamar SA. Le vamos a decir, vea, usted me va a guardar el valor que tenga SI. ¿Y quién es SI? El sensor izquierdo. El sensor izquierdo vendría siendo el pin 13. Entonces, le estamos diciendo, guárdeme en SA lo que tenga SI, guárdeme en SB lo que tenga SC y guárdeme en SC lo que tenga SD.
Una vez que ya me guarde, como este proceso se va a repetir siempre, una vez que ya guarde eso, le vamos a decir, vea, SA está apagado, SB está encendido y SC está apagado. Si es verdad, me está diciendo, bueno, entonces lo que pasa es que el carro va por el centro. La línea del centro está en el sensor central, que sería en el SB. Entonces lo que hacemos es darle una velocidad al PWM izquierdo y al PWM derecho iguales para que arranquen de igual manera que vayan hacia el frente. Entonces izquierda adelante, high, y derecha adelante, high. Esto significa llanta izquierda adelante, high, llanta derecha atrás, adelante, high. Este vendría siendo para la reversa y este también vendría siendo para la reversa. Aquí tenemos algunas variables que estabilizador es la que más vamos a usar, que esta se va a resetear siempre que llegue a esta condición, pero no lo vamos a ver todavía, está más abajo. Aquí estamos diciéndole, bueno, mire, la llanta izquierda y la llanta central están tocando la línea. Eso quiere decir que se está saliendo por la derecha. Entonces, como se está saliendo por la derecha, lo que tenemos que hacer nosotros es meterle más fuerza a la llanta derecha, que vendría siendo el PWM. Si se está saliendo por la derecha, le metemos más fuerza por la llanta derecha y reducimos la llanta izquierda para que vuelva hacia la izquierda, o sea, hacia la parte central. Siempre tiene que tender hacia la parte central. Entonces reducimos el PWM, que anteriormente estaba en 100, y le aumentamos 100 más que el de la izquierda para que se vaya hacia la izquierda, y le damos. Esto va a seguir en derecho. Quiere decir que las llantas van a ir hacia adelante, solo que la izquierda con menos velocidad. Por un milisegundo. Y después le voy a reducir un toque la velocidad para que se estabilice otro poco, porque si seguimos a esa velocidad se puede salir demasiado. En caso de la simulación, si es en la vida real, pues ya tendría que haber otras variables, porque también dependen de la posición de los sensores. Como en este caso los tenemos centrales, es por ello que puse esto, porque si no se me salía del carro. Solo es por funcionamiento. Aquí le estoy diciendo, vea, se me está saliendo el carro por la izquierda, porque los dos últimos sensores, el central y el derecho, están tocando la línea. Quiere decir que se me está saliendo por la izquierda. Entonces, métale fuerza a la izquierda y redúzcale un poco a la derecha para que intente volver al centro. Lo hacemos por 100 milisegundos, las llantas hacia adelante, no hacia atrás, y después estabilizamos un poco el valor con esto de aquí. Después tenemos lo siguiente. Nos dice que, vea, se salió mucho por la derecha, está diciéndonos aquí. Vea, solo el último pin de la izquierda nos está detectando la línea. Esto ya es grave. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es volver rápidamente. Entonces lo que hacemos es reducir demasiado la fuerza de la llanta izquierda y aumentar bastante la llanta de derecha, para que así tiende a girar un poco. Las llantas están hacia adelante. Tenemos que se nos está saliendo demasiado por la parte izquierda y la llanta derecha, el sensor de la derecha es el último que está tocando la línea. Entonces le decimos, vea, arranque con la llanta izquierda con fuerza y la llanta derecha quítele velocidad para que no se me salga. Aquí tenemos estabilizador igual a 2 y estabilizador igual a 1. Si nos salimos por la derecha, estabilizador va a ser igual a 1. Si lo salimos por la izquierda, estabilizador va a ser igual a 2. Bueno, ¿y para qué es estabilizador? Bueno, en esta parte lo enseñamos. Si estabilizador, digamos que por casualidades de la vida nos salimos y el robot sigue girando y sigue dando círculos, porque en este caso va a dar círculos en el mismo sentido en el que se salió para intentar volver a la línea. Pero ¿qué pasa si vuelve a la línea y se junta con digamos que de una vuelta tan grave que los tres sensores tocaron la línea? Si los tres sensores tocaron la línea, vea, yo le estoy diciendo, vea, venía, si los tres sensores tocaron la línea, le digo, estabiliza, si estabiliza es igual a 1, quiere decir que nos estábamos saliendo por la derecha. Entonces lo que yo hago es dar un giro para que dure 700 milisegundos para que estabilice y no tienda digamos, a intentar salirse de nuevo en línea recta. Entonces lo que va a hacer aquí es estabilizar, dar un giro y volver a centrarse. En la simulación lo podemos ver. Aquí igual manera, nos estamos saliendo por la izquierda. Entonces, vea, pare de un giro de 700 milisegundos y compruebe de nuevo las variables a ver cómo vamos.
¿Qué pasa si nos salimos de la línea? Entonces todas las variables van a estar en apagadas. Quiere decir que no estamos detectando nada. Entonces le estamos diciendo, vea, yo ya sé de dónde vengo. Entonces usted siga girando en ese sentido para intentar volver a la línea. Y como ya lo vimos a ratos anteriormente, aquí sigue girando en el mismo sentido para intentar volver a la línea. Y si vuelve a la línea, nos dice que estabilice, como lo hicimos en la parte de arriba. Aquí tenemos estabiliza igual a 2, que es lo mismo. Entonces, si no ha detectado nada, pero usted tiene estabiliza igual a 2, entonces giramos, seguimos girando, pero en el otro sentido, para intentar volver a la línea. Y este vendría siendo nuestro código. Entonces, para nosotros simular esto, lo que tenemos que darle es verificar. Vamos acá y buscamos un archivo .exe. Si no les aparece eso, tienen que ir a archivo, preferencia, y creo que es verificar código. Después de abrir, le dan aquí, o una de estas, no recuerdo muy bien, y le dan OK. Entonces aquí les aparece la ubicación del para que puedan simular esto en Arduino. Le damos control C, vamos a Proteus, le damos doble clic, borramos lo que tengamos aquí y le damos control B, OK. Entonces vamos a ver cómo funciona este circuito. Aquí tenemos el seguidor de línea y como podemos ver ahí está funcionando correctamente. Sigue la línea totalmente, ustedes pueden meterle más velocidad o menos. Como pueden ver ahí giró, quiere decir que estabilizó porque se salió y volvió a la línea. Que está un poco lenta la simulación. Ahí tendría que estabilizar y volver a la línea. Me pareció muy importante esta manera de simular, porque nosotros podemos, como yo dije, podemos simular nuestros circuitos desde aquí y no tendríamos que estar conecte, desconecte un microcontrolador. Con Arduino no es tan tedioso conectar o desconectar o volver a poner un código en un vehículo de pruebas, como es en ensamblador o en PIXE, que tendríamos que desconectar, conectarlo a un PIKit o cualquier otro y configurarlo. Esto sería muy tedioso. Y como podemos ver aquí, nos ahorraría bastante tiempo a la hora de simular. El ultrasónico por ahora no está en funcionamiento, no lo he puesto a funcionar, pero es el mismo funcionamiento de un ultrasónico normal. Solo hay que saber medir las distancias que nos proporciona la interfaz. Y algo importante también es que si nosotros queremos, podemos crear nuestras propias pistas. Yo diseñé una pista. Estas pistas están guardadas en PNG, las podemos editar en JPG y después las exportamos a PNG. Y aquí tenemos una línea grandota. Es una línea demasiado grande, que por la cual estaba simulando algunas funciones. No recomendaría este tipo de robot, solo lo recomendaría de prueba, no lo recomendaría así como para un uso o como para decir listo ya está funcionando, no lo voy a ensayar en la vida real, debido a que la posición de los sensores no es la más adecuada. Si fuera yo, los hubiera puesto en la parte de adelante para que así medir las variables y el carro no sea tan inestable, porque este vehículo es un poco inestable. Bueno, en esta pista no funciona bien, no es, pues un poco inestable, debido a que ya he probado seguidores de línea en la vida real y no sucede casi lo mismo que lo que pasa aquí. Y aquí tenemos una pista con un obstáculo también. Nosotros podemos poner un obstáculo. Cuando llegue a él, el robot va a parar. Y me pareció muy, muy bacano, porque lo que nosotros podemos hacer es también irnos por la parte de un robot que sigue, que va por un laberinto. La única dificultad que encontraría es que solo disponemos de un sensor ultrasónico. Pero bueno, eso ya sería otro reto importante. Entonces, si nos damos cuenta, cuando llegue al obstáculo se va a poner en rojo. Y bueno, eso es todo. Creo que ahora
enseñaré a hacer funcionar este ultrasónico, que vendría siendo casi el mismo funcionamiento del video que subí del ultrasónico con ensamblador. Hay que usar las mismas variables. Bueno, eso es todo y espero que sea de mucha ayuda para, como dije, experimentar con esta clase de robots y ponerlos a prueba en una interfaz, debido a que no hay demasiadas interfaces para nosotros para probar un circuito así de esta manera.